Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Muy buenos días. Es martes 6 de abril de 2021. Y bueno, pues hablaremos de complots como en los viejos tiempos. Ahora resulta que la CIA conspira para hacer montajes y pues escenificar vacunas falsas. Háganme usted el favor. Pero bueno, no coinciden las cifras de vacunación. Todos los funcionarios dicen cosas absolutamente diferentes. Les comunico que el SAT amplía el plazo para las personas físicas que tenemos que presentar declaración anual correspondiente al ejercicio 2020. Será todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Originalmente era nada más abril, pero se amplía a todo el mes de mayo. Es una buena noticia, es un buen respiro para que, pues, con calma preparemos y hagamos nuestra declaración anual, que es la obligación que tenemos todos los que trabajamos. Bueno, aquí quiero hacer, antes de empezar el programa, una advertencia. Las cosas que son chiquitas, pero que se desatienden, se pueden hacer grandes. Ojo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya de por sí tienen ahí serios problemas con regulaciones, con cuestiones, temas pendientes. Hay un grupo de 650 empleados y exempleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no saben simplemente dónde están sus recursos de la caja de ahorro institucional. O sea, imagínense una irregularidad dentro del organismo regulador de este tipo de cuestiones de ahorro. Imagínense nada más, en casa del herrero, asadón de palo. Ojo, no dejen crecer esto. Un llamado al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, para que resuelva de una vez por todas este problema de gente que lo único que está diciendo es que le den su dinero porque es una caja de ahorro en la que ellos depositaron sus excedentes para poder generar un ahorro. Ahí está esta advertencia. Ese es un tema que puede crecer, ya anda por ahí en las redes sociales. Yo lo retomo precisamente de ahí, de las redes sociales. Ojo, es un grupo de empleados y exempleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El secretario de Hacienda reconoce que se va a tener que cobrar más impuestos para poder atender las necesidades de ingreso. Regresamos ahorita. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, réjete bien! Momento Financiero. Hemos dicho aquí en Momento Financiero, de la necesidad de una reforma fiscal ante la reducción de los ingresos públicos y de los graves compromisos en materia de gasto que implican, pues, por ejemplo, las promesas de ampliar las pensiones para los adultos mayores. El secretario de Hacienda pide una discusión técnica y no política de una reforma fiscal. Vaya, difícil reto. Mauricio Flores Arellano, no politizar el tema de una reforma fiscal. Seguramente esta reforma fiscal tendría para ello que discutirse después de las elecciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Pues sí, definitivamente, pues esto no es un complot de la CIA. La cuestión de el tema de la discusión a fondo de la hacienda pública tiene muchos años, se ha tocado en un gobierno, en otro también. Lo hemos platicado aquí, amigo, que al gobierno de Enrique Peña Bebé le temblaron las patitas cuando se le propuso hacer una reforma que implicara ampliar, pues ahora sí, el espectro de gente que tributa a través de los indirectos, no un aumento, aplicación del IVA, pero a menor tasa a todos los productos y a todos los servicios. Para pronto, un 10%, pero parejo. Así era la idea. Pero pues les dio miedo, les dicho a chi, dijeron, no, mejor no, hicieron un Frankenstein, que pues es lo que hoy tenemos. Que hay que recordarlo, ¿no? Digo, no quiero estar aquí yo, ser el epigmenio y bajo de aquí de Momento Financiero, pero a mí también me han tirado con fusil de alta precisión. No, lo que hicieron en su momento, pues lo que hoy tenemos como esquema marco tributario, fue una inspiración del PRD que estaba controlado por Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Ahora, la discusión es muy seria.
O sea, definitivamente no se encontraron los 500 mil millones de millones y trillones de pesos de la corrupción, pues no estaban ahí como la tinaja de Rico MacPato para que se aventaran a nadar por la lana. Pero lo que sí, lo que hay son crecientes necesidades de gasto y un endeudamiento que se ha venido acumulando año tras año y que tiende a generar situaciones complicadas. Esta discusión definitivamente tiene que hacerse después de las elecciones, pero hay una cuestión técnica muy importante. Empezar a tratar de cobrar más impuestos o ampliar la base tributaria en un momento de recesión es lo más contraccionista que existe. O sea, no hay un momento propicio para hacer una reforma fiscal, pero hacerlo en una recesión implica extraerle recursos al conjunto de la economía para financiar la actividad del gobierno. Y eso es profundamente recesivo, acelera el ciclo negativo. Pues sí, esto es lógico. Y bueno, pues vamos a ver dónde dijo esto el secretario de Hacienda, porque vaya que es una declaración pues controversial, por decirlo menos, amigo, pues porque lo hace justamente a dos meses de las elecciones, pero parece que lo tuvo que decir porque participó en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en esta ocasión son virtuales, tradicionalmente se hacen en Washington, ya van varias de estas que se hacen por motivos de pandemia en forma virtual, pero como podemos ver aquí en la nota principal del Financiero, pues el presidente pide una discusión técnica para esta reforma fiscal. Habló ante los miembros del Atlantic Council, ahí en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y Herrera dijo, pues lo que ya sabíamos, amigo, que la pandemia es una oportunidad para replantearse una reforma fiscal. Tenemos aquí el cuadro de nuestros amigos del Financiero, lo podemos ver para comentarlo, por favor. A ver, aquí está. Amigo, pues dice que no quiere que se politice, pero se va a politizar a no dudarlo, ¿eh? Eso que sin lugar a dudas, los temas fiscales siempre son muy, muy ríspidos. Ha habido una negativa, tú recordarás, permanente a, por ejemplo, estos impuestos generalizados al ser ampliado el IVA. Bueno, de hecho, cuando Vicente Fox, tú recordarás, acababa de ganar el primer gobierno de la alternancia democrática en nuestro país en el 2000, propuso hacer un IVA general, decía, sí, les vamos a quitar y les vamos a regresar copeteado. Y Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, decía, pues ¿para qué les quitas la cucharada? Mejor nada más dales el copete, ¿no? Y bueno, que les dan a Enrique Peña Nieto después con una reforma que quedó ahí de por medio. Y estamos viendo que la hacienda pública trae un déficit continuo, el aumento del endeudamiento, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, amigo, lo hemos estado diciendo. Uh-huh. El segmento que está creciendo muy rápido es el de deuda externa. Sí, ahorita lo no vamos es a ver. Un problema ahorita que nos esté ahogando, pero está reflejando los requerimientos continuos de financiamiento del sector público. Oye, amigo, y esto a pesar de que la propia Secretaría de Hacienda reconoce en sus criterios o precriterios económicos para el 2022 un incremento en ingresos, tú lo dijiste aquella vez que lo presentamos, demasiado optimistas, porque vemos que los ingresos, pues por lo menos se mantienen parejos o incluso suben un poquito, y pues la perspectiva se me hace equivocada. O sea, los ingresos vienen para abajo, tan es así que se avientan pues el tiro de prefigurar una reforma fiscal, que no es otra cosa sino compensar esa baja en los ingresos. En los ingresos que son tanto tributarios, o sea, hay que decirlo así, el IVA y el ISR han perdido fuerza pues por la caída de la actividad económica, el cierre de empresas, la pérdida de empleo, pues digo, si te corren, pues ya, pues ahora sí que haces la llamada japonesa, amigo, ¿no? Ajá, sí, Yamamoto, ya, pum, y ya no pagas. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos contigo, amigo. Momento Financiero, regresamos.
Hola, Internet. ¿Cómo están? Felices Pascuas. Fidel Reyes Morales. Buenos días, tío Alex y tío Mau. ¿Qué opinión tienen referente a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional? Ahorita platicaremos de eso, amigo. Pues el Fondo Monetario está optimista en cuanto a la economía mundial, de que ahí viene rebotando, pero no mucho, no tanto en cuanto a la economía mexicana. Así es, fíjate que hay mucho entusiasmo porque la vacunación en los países desarrollados está avanzando rapidísimo. Digo, en Estados Unidos ya están empezando a permitir las vacunas para turistas. O sea, ya vieron un potencial de negocio muy bueno. Y está sucediendo algo similar en Europa, todavía más controlado por el gobierno, pero esto le está permitiendo al Fondo Monetario Internacional decir, pues bueno, pues sí, las economías se van a abrir, va a haber menos miedo, quizás sigan los contagios, pero va a ser menos letal, ya lo tenemos medido al bicho, ya podemos más o menos predecir cuáles van a ser los próximos niveles de contagio. Pero amigo, la bronca va a ser que pues en otros países como en América Latina la cosa se prolongue sí. Y no la prolonguemos. Bueno, lo hablábamos ayer en el programa, amigo, América Latina, ¿sí?, la región más afectada por el COVID. Y ahorita vamos a hablar de las vacunas. Jorge Carr Larrea, René Franco, Jacob Frías, querido Alex y tío Mau, hoy sí es en vivo y el tío Mau ya le pegó las malas mañas al querido Alex. ¡Ah, caray! ¿Cuáles malas mañas, Jacob? ¿Cuáles malas mañas? ¿Cuáles? A ver. Aquí estamos los dos al pie del cañón, Sí. Fernando A. González, excelente día, compañero. Choca Aguilar, un gusto ver al ñoño y al ñero, la pareja virguilla de las finanzas. ¡Ah, caray! Eso, la jiribilla de las finanzas. José Almazán Mendiola, buen día. El presidente debió ofrecer disculpas por la jeringa vacía y a lo que sigue. Ahorita vamos a hablar de esto, de lo de la jeringa vacía y el complot de la CIA. Por eso no está aquí Mauricio. Le faltan los lentes oscuros para que se manifieste como lo que es ahorita, un espía. Regresamos. Así es. Bueno, amigo, pues siguiendo con este tema de la reforma fiscal, pues la verdad es que el secretario de Hacienda, pues lo dijo en el Fondo Monetario Internacional, pues un poco para calmar a los mercados, de decir que van a buscar nuevos ingresos. Y no olvidemos también el tema petrolero, amigo. Los ingresos petroleros van para abajo. Y bueno, ayer extrañamente el presidente de la República presumió en su cuenta de Twitter el acuerdo de la OPEP y otros países no miembros de la OPEP de incrementar la producción, en el que es muy chistoso porque el presidente de México dice participamos, pero pues la verdad es que la producción de México pues ni para atrás ni para adelante, se queda igualita. Simplemente ni siquiera las metas internas se han cumplido. Y el presidente dice, cumplió México los compromisos de producción y es pionero de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Vaya discurso, ahorita lo vamos a ver. Y dice, la gasolina no subirá. Pues si ya subió, amigo. No subirá, pero no subirá hasta la azotea, amigo, porque no alcanza solita. La verdad está en que tenemos presiones de precios directamente sobre los combustibles, hablando del precio de la gasolina, pero también la plataforma de producción, los mismos precriterios de política económica que se presentaron la semana pasada, hablan de que, pues en el mejor de los casos, andaremos arriba de 1,700,000 y cacho de barriles por día. Entonces, no estamos hablando de una producción que llegue a los 2 millones. Ahora, salir y presumir con la OPEP de que mira, sí, nosotros nos solidarizamos, pues no era que nos solidarizamos, era porque aunque pujáramos no íbamos a alcanzar a esos niveles de producción. Oye, amigo, por cierto, ayer subí un tuit, me fue como en feria, pero subí un tuit, como cambió el horario de verano, pues supe que los árabes le aplaudieron a la secretaria de Energía, Rocío Nale, porque logró cambiar el horario de verano. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Digo, algo hay que hay que felicitar en este país. Oye, por cierto, fíjate que del horario de verano, vale la pena destacar que esto se instrumentó cuando había un bajo margen eléctrico del país y se hacía para ahorrar precisamente energía y evitar apagones. Estuvo a punto de desaparecer o se empezó a considerar hace 5 o 4 años, decir, oigan, pues si ya tenemos suficiente producción, porque tenemos a los productores privados, tenemos a la CFE,
pues ya no tiene caso que andemos haciendo este cambio, ya el margen de ahorro ya es muy pequeño. Sin embargo, se está quedando precisamente porque otra vez el margen, la reserva técnica ya se hizo chiquita, así como tú comprenderás, ya se le hizo así chiquita la reserva. Por la contrarreforma eléctrica. Exacto, entonces esto todavía va para largo, ¿eh? Oye, amigo, volviendo al tema de los hidrocarburos, el acuerdo de la OPEP es incrementar en 350 mil barriles por cada día de mayo y de junio y 440 mil barriles aumentarlos por día durante el mes de julio. Y el presidente insiste en su discurso de siempre en materia de soberanía petrolera. Escuchemos. A ver, bien. Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Si nosotros producimos... Amigo, ¿por qué crees que empiezan a surgir en estos tiempos la palabra boicot, la palabra bloqueo extranjero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Independientemente que ahorita sigamos con los temas rápidos. Pues básicamente, amigo, es crearnos enemigos externos, ya sabes, el llamado patriótico a mexicanos al grito de guerra, maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Este es un discurso muy fácil en cualquier gobierno populista, la verdad, hay que ser enfático en que se trata de inflamar el ánimo y en México está muy acendrado el antinorteamericanismo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues ahora sí que, pues por eso al rato, culpable de esto no solamente va a ser Pepe Le Pú, va a ser Vox Boni, el gato Silvestre, la abuelita, todo lo que venga de los United States va a ser algo así como el demonio. Oye, amigo, el presidente insiste en que la gasolina no ha subido, pero bueno, nosotros precisamente hoy por la mañana subimos una nota a nuestras redes en donde pues damos cuenta del importante incremento en el precio de las gasolinas en los últimos días. Aquí lo tenemos. Sigue, según los datos de la propia Profeco, la gasolina alcanzó su mayor precio histórico para los consumidores. La gasolina alcanza un máximo de 25 pesos con 50 centavos por litro. Pues ahí está, uh-huh. Ahí está, amigo. Pero el presidente siempre tiene un pretexto y algo que decir para justificar la implacable realidad. ¿Quieres escuchar lo que dijo hoy en la mañana? A ver, viene de ahí, viene. Y sí, habían aumentos y ha habido ahora. Lo destacó la encargada de despacho de la Procuraduría, Berenice, de que hay una disminución en los últimos tiempos. Vamos a estar observando este y al mismo tiempo vamos a estar también combatiendo el huachicol. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible, porque no dejamos de combatir el huachicol y lo vamos a seguir haciendo. Y sí, del robo de gasolinas pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentando este tipo de ilícito y también lo del contrabando de gasolinas. Se está atendiendo, por eso la iniciativa que presenté
sobre hidrocarburos para tener más control. Amigo, pues habló de todo menos de por qué subió el precio de la gasolina. Y yo tengo otros datos, mira, amigo. En el primer semestre, en el primer bimestre, las tomas clandestinas de huachicol crecieron de, fíjate, de 1,000 a 1,900 tomas clandestinas en el primer bimestre del año. ¿Qué tiene que ver eso, bueno, contrabando con el precio de la gasolina? Bueno, pues mira, tiene que ver por un lado que, bueno, yo sé que te gustan que los piquetes, pero bueno, sí, efectivamente ha aumentado, pero el volumen al parecer se ha contado. Los huachicoleros no extraen tanto como extraían antes. Sin embargo, lo que la nueva modalidad es este arbitraje a través de contrabando, que traen el combustible y lo meten pues por debajo del agua, aprovechando el alto precio que hay en México. Pues si quieres lo platicamos ahorita, ¿eh? Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, canal 168 de Total Play, estamos transmitiendo en vivo Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los guachicoleros que ya no hay, les entiendan. Y bien. Regresamos a internet, querido amigo. ¿Cómo está el clima allá en el sureste? Pues está caluroso. No ha llovido mucho y eso es un tema que está preocupando. Está preocupando tanto a la población, pero también urbana, porque, pues como es conocido, se avecina una temporada de sequías fuerte y después de deja caer el agua con todo lo que va. Entonces, y es cuando, híjole, salen ahí ya otra vez los cocodrilos, ¿no? Los cocodrilos con todo y flipper, que es lo más feo, ¿eh? Que ahí andan explotando. Bueno, depredador mercenario. Al decir Marcelo que irá a India, China, Estados Unidos y Rusia para ver si le ponen vacunas, solo sale a relucir que las compras de las vacunas llegaron tarde y esperar fila que entreguen lo que sobre o no de este pedido. En caso contrario, nos vemos mañana. Dice, no, aquí estamos. Mira, la verdad es que ahorita vamos a hablar de estas graves contradicciones oficial y entre diferentes voceros sobre las vacunas, amigo. Cada quien trae sus números. Cada quien, y la danza macabra de números es el resultado de la opacidad. O sea, un proceso que se trató de centralizar y ocultar información verificable. Híjoles, se ha convertido en una pachanga política. No hay de otra manera. Francisco García, la inflación está descontrolada. Se ve más básica. Tienes toda la razón, amigo. Tú que haces el súper todas las semanas. Híjole. No, sí duele, ¿eh? Ya ahora sí, ya en vez de carrito lleno, más bien llevas medio carrito, ma. Juan Manzanero, desde Mérida, está ahí muy cerca de ti. ¿Cuánto se hace de Villahermosa a Mérida, amigo? Ay, sí. Fíjate que probablemente en un par de semanas ande por allá. Echarme unos panuchos y ver algunos temas de agricultura. Billy Sainz. Saludos. Billy Sainz. Que al menos yo viví que no, como turista, se trató de hacer el distanciamiento social para evitar contagios, los lugareños sin cubrebocas, no en todos lados. Sí, a ver, vamos a ver qué pasa después de Semana Santa. Vamos a la tele y seguimos cotorreando. Bueno, amigo, decíamos que con motivo de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial empiezan a circular las perspectivas para la economía mundial. Veamos esta pieza que subió precisamente el Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas económicas del mundo. Veamos. A ver, viene. Se va afianzando la economía mundial, 4.4% se prevé para el 2022, pero no todo
dice este video, este gráfico. Así es. Los países y sociedades están divergiendo mucho. De crecimiento del fondo, fíjate, América Latina y el Caribe, 4.6% para este 2021. En México, 4%, se me hace muy alto, amigo, después de una caída de 2%. En la zona del euro, 4.4%. Ha empezado el año. El año, enero, febrero, fue muy trastabillante y marzo está todavía incierto, ¿eh? Estados Unidos, 6.4%, que sea más. China va a crecer una paridad de 8.4%. Bueno, para nosotros, para ellos, para ellos es poquito, ¿no? No, pero ellos realmente, para ellos sí es una más que recuperación, no es algo inercial. En México, pues es el rebote, porque hasta las calabazas pues ruedan, ¿eh? Pues sí, el gasto sin precedentes en los países ricos es exactamente lo que no hizo. Y no porque no seamos ricos, sino porque no quisimos hacerlo, amigo. Bueno, porque nos hicieron rico, que es otra cosa, ¿no? O sea, los sí, gobiernos deberían ayudar a grupos vulnerables, eso sí lo hacemos en México, cooperar unos con otros, invertir en un futuro verde y probados, y el respaldo debería continuar durante la recuperación. Eso es lo que no hizo y no está haciendo el gobierno mexicano, y por eso también el tema de los impuestos, amigo. Oye, pero aquí es curioso, ¿no? Se ha insistido una vez, no queremos endeudarnos y que por eso la estrategia que se siguió. Pero bueno, sí aumentó la deuda, la deuda interna y la externa, y no se ayudó. ¿Por qué la deuda? Por los intereses de la deuda, por las pensiones que siguen aumentando. Pero también subió, amigo, porque pues empezaron a haber pagado, pero se decidió tomar ese financiamiento, por ejemplo, la cancelación de tu querido amado aeropuerto de Texcoco. Tuvimos que empezar a pagar esos intereses, tuvimos que empezar a pagar más intereses por los ductos que negoció según para bien el señor Manuel Bartlett, y todo este tipo de gastos extraordinarios pues están generando un permitido enfocarnos al sector productivo, que urge. Mira, amigo, ahorita tengo datos aquí de nuestro amigo economista Carlos Ramírez, y me pueden poner el tuit que nos buscamos, si no aquí lo tengo. Fíjate, la deuda externa neta de México en noviembre de 2018 estaba en 93,407 millones de dólares, y en febrero de 2021 en 112,342 millones de dólares. O sea, hay una diferencia. La deuda externa ha aumentado 18,395 millones de dólares desde que empezó este gobierno. Ahí están los datos duros. Híjoles, amigo, pues yo vi a Felipe Calderón llevándose esos miles de millones de dólares, me cae. O no, o ¿sabes qué? Se hace que fue complot de la CIA. Bueno, se me hace que ahorita vamos a ver por qué lo del complot, ¿no? Mientras vamos entrando en materia de vacunación, si te parece, amigo Mauricio Flores Arellano, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sigue demasiado optimista en cuanto a las vacunas, amigo. Vamos a ver lo que les dijo a los miembros del Fondo Monetario y del Banco Mundial en inglés. Ahorita vemos rápidamente lo que dijo en español. Bien. We are expected to have this week the second milestone of our vaccination program. The first one was to be able to provide shots to people working in COVID hospitals, vaccinate everybody, all senior citizens. And at some point, I guess Friday, we will be completing. Amigo, dijo el secretario textualmente, ya terminamos de vacunar a todos los médicos que trabajan en hospitales COVID, y en 2 o 3 días terminamos con los adultos mayores, empezaremos con los profesores. Amigo, es una locura. Eso no está pasando. No se habrá equivocado, no habrá... La traducción, bueno, se nos fue Mauricio Flores, ahorita lo retomamos. No checan las propias cifras del gobierno. El secretario de Hacienda ya había dicho que se iban a aplicar 80 vacunas hacia julio, agosto. No hay 80 millones de vacunas. No era de que esto se pudiera dar. Pero vamos a ver las propias cifras que da hoy en la mañana el subsecretario
Gatell sobre la vacunación y veamos que no tiene nada que ver con lo que le dice al Fondo Monetario y al Banco Mundial el secretario de Hacienda y Crédito Público. 13.160.420 dosis de diferentes fármacos de vacunación contra el COVID-19. Ahí lo tenemos. Veamos la siguiente gráfica. Estas son cifras oficiales. Ahí tenemos los embarques de vacunas programadas. Los embarques vienen reduciéndose, aunque hoy, en esta semana, llegarán algunos otros. No parece que haya una planeación. No se ve una cosa gráfica. Pues tenemos el avance de las dosis aplicadas. Recuerden que las dosis, la mayoría, son dobles. Así que llevamos 9.366.000. Híjole, somos una población objetivo en primera instancia de 80 millones. Multiplíquenlo por 2. Son 160 millones de dosis. Llevamos 3 millones. ¿Ya tenemos de regreso, Mauricio? Sí, aquí ya estoy, amigo. No sé qué le pasó. Yo creo que fue la vacuna de aire. Yo creo que fue la vacuna de aire que le entró a la transmisión. Y por eso se nos ve. Pero, amigo, aquí el asunto tiene que ver que no solamente hay una alta demanda de estas vacunas en el mundo, sino también tenemos un problema de la logística para la aplicación. Y eso es lo que trae esa diferencia tan grande de, pues ahora sí que, según oficiales de vacunas disponibles, pero que solamente se hayan aplicado el equivalente a 9 millones. Que hay que cortarlo a la mitad, ¿no? O sea, pensando que hay que aplicar la segunda dosis. Sin embargo, esto se hace más complicado, ¿sabes por qué, amigo? ¿Sabes por qué se hace más complicado? Porque hay personas a las que le han puesto Pfizer, otras le han puesto AstraZeneca, le han puesto la China, la Sinovac, etcétera. O CanSino. Y necesitas que sea. No te puedes poner la China y después que te metan la rusa. Oye, el caso es que no se ve un esquema planeado. Parece que todo va hacia la limón, ¿no? ¿No te da esa impresión, amigo? Independientemente de las cifras distintas que tienen el canciller, el presidente, Hugo López, que está de Hacienda, pues se ve como que todo va hacia la limón. No se ve una estrategia que digan por partes. De hecho, ahorita regresando del corte, pues vamos a ver este tema de las vacunas falsas y pues esta teoría del complot lanzada por el presidente López Obrador y reiterada en un verdaderamente delirante por parte de Pigmenio Ibarra, que habló incluso de un complot de la CIA para montar una escena de una vacuna falsa. ¡Barbaridad! Ay, amigo, la verdad está en que, pues, ahora sí, lo que mal empieza, mal. La verdad está en que lo empezaron a hacer de manera muy, pues ahora sí que, y sigue desorganizado. Salvo algunas excepciones, hay cosas que van funcionando, pero sí está. Hijo, es preocupante porque esto nos va a atorar en la recuperación económica. Seguiremos con este tema después de una pausa. Financiero, Canal 76 de Easy, 168 de Total Play. Volvemos, un servidor, Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores. Amigo, ¿traes tu Biblia o la dejaste por acá? Pues nada más así. No. Ráfaga Martínez, ahí, apúntale donde puedas. 25 okay, varos. Mire. Saludos, pareja atómica, los rudos de las finanzas. 25 pesos, gracias, mi querido. Hola, Ráfaga. Gracias. Martínez. Salió para una Kawasaki. Francisco García, Juan Manzanero, Pili Sainz, Servando González, Servando, ¿cómo estás? Servando, Carlos, amigo. Ramírez, Los Ángeles, muchas gracias. Ismari Martínez, gracias. Excelente día y esperemos pronto ver al equipo completo de Momento Vacachero. Aquí estamos. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quieren vernos ahí juntitos, agarraditos de la riata. Sí, son bastante cochinones, ¿verdad? Pero pues mira,
El jueves ya les damos gusto al gusto, ¿no? Franco Soria desde Aguascalientes. Francisco Guerra, ese Mau trae el gallo al mero estilo de nuestra Muma de Palacio. A ver. A ver. No, se ve, no, está. No, venga, mira. El almohadazo ahí. No, ¿cuál almohadazo? ¿Qué pasó? Tavo Rivera, buenos días. Excelente día para todos. Gracias, Mexicali, Raimundo Velázquez Hidalgo. Buenos días, señores. Presente desde Zacatlán de las Choa, Laurita. Bueno. Buenos días, Duo Dinámico. Que si sigues descansando, Mau, no, está trabajando, no sean así. Sí. No, digo, la verdad está en que hay que a veces combinarle, así como un bacachá, que le echas tantito trabajo y le echas tantito rejuego, entonces pues ahí va. Oye, dice Lauro Ochoa, sí va a vacunar a AMLO y ahora que siempre no, ya cambió su versión 3 veces, ahorita lo vamos a ver. Ah, oye, dijo que se había vacunado, ¿no? Dijo que se iba a vacunar, luego que no y luego otra vez que sí. Que la canción, pues mira, que se vacune, ya él está en edad de merecer. Rock, Héctor J. Montemayor Garza. Estos corruptos no llenan en tan solo 26 meses de gobierno de AMLO. Ya nos han endeudado con 22,332 millones de dólares y ha superado por mucho a los 3 anteriores gobiernos. Y eso que ha dispuesto de miles de millones de los fideicomisos. Y deja tú, amigo, se acabaron el guardadito. Ahora la dejaron guardada, ¿eh? Bueno, vamos a la tele y regresamos. Todavía nos queda un bloque, ¿verdad? Oye, amigo, ya me da pena porque hemos dicho que pues nos cae muy bien Arturo Herrera, pero ¿cuántas veces lo ha desmentido el presidente? Ay, no sé. Pues mira, mínimo 4. Oye, pero déjame te digo algo, una posición importante que ganó Arturo Herrera. Ojalá que sirva para que la economía sí alcance a recuperarse. Renunció, o lo hicieron renunciar, Cédric Escalante, sí, de la... el subsecretario de precisamente de infraestructura, y entró en lugar Jorge Nuño, a quien tú has mencionado varias veces. Que era el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Ah, de las inversiones, y él es el que elaboró los 3 paquetes que han avanzado muy poco de infraestructura con inversión público-privada. Y el chisme es que Cédric lo estuvo atorando varias veces, no lo dejaba avanzar, por eso se despachan a Cédric. Entra este Nuño con la finalidad de hacer crecer otra vez la jugada. Pues bueno, qué bueno con esto que dices, porque el presidente hoy reconoció básicamente que no todos los médicos están vacunados. Y ya ves que había dicho ayer en el Fondo Monetario el secretario de Hacienda. Veamos. A ver, ¿qué dijo? Se tiene a todos vacunados, o a casi todos los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. No estoy hablando de los médicos en general. Decidimos que la población objetivo era primero estos trabajadores de la salud. Luego decidimos que teníamos que vacunar a los adultos mayores porque son los más vulnerables. Pues oye, sí. Pero esta es como ¿tú? Es como la más o menos la séptima ocasión en que sí, amigo, pues resulta de que pues sí, incluso hay manifestaciones acá en la Ciudad de México de médicos, sobre todo de hospitales privados, que no han sido vacunados. Pero aquí 2 cosas, amigo. Ni siquiera todos los médicos del sector público cubrieron sus dosis de doble vacunación, primero. Segundo, faltan los de los hospitales privados. Tercero, no solo son médicos, amigo, tenemos que incluir aquí enfermeras, camilleros, afanadores, personal de limpieza, que están pues en la primera línea. Están incluso farmacias de farmacias populares que pues atienden pacientes que después resulta que son COVID. No, y además hay que vacunar también al personal administrativo, porque no lo olvides, la gente que está en el escritorio, en las computadoras, viendo, administrando los recursos de los hospitales, pues quieras o no, entran a áreas que están contiguas a zonas de infección. Entonces, por lo tanto, o sea, todo el personal del sector salud, híjoles, la verdad, pues nos vamos muy atrasados. Y ya cuando vas con la gente, los adultos mayores, como tú comprenderás,
pues esto de que vamos a terminarlo en los próximos 30 días suena realmente poco realista, lo menos porque tendríamos que primero recibir las vacunas suficientes para 30 millones de dosis para poder hacer el cuadro completo para los 15 y medio millones de gentes de más de 65 años y después deberíamos estar aplicándolas a una velocidad pues está muy por arriba de del promedio que hoy llevamos. Tenemos que estar aplicando entre 400 y 500 mil vacunas diarias. O sea, híjole, amigo, sí está complicado. Y sobre la imagen que circuló profusamente el fin de semana largo de una vacuna, no vacuna, pues, que no inyectaron a uno de los viejitos, pues el presidente se refiere a esto. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dijo? Que hay un caso en donde están poniendo una inyección, ¿sí? Un caso. Se han aplicado aquí, donde fue este incidente, como 1,200,000 vacunas. De repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. No les tengo confianza. Oye, amigo, ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que girar en torno a él en vez de tratar de buscar una explicación de lo que pasó con una escena que todos vimos? Y ya amenazó con mañana recrear ahí en la mañanera el famoso montaje de hace 15 años de Florán Cassés. Oye, este de la vacuna no vacuna, al viejito lo llevaron a pie, no fue en caballo. ¿Qué? No fue un caso, No fue un caso. No. Hay cuatro casos que están filmados. Así es. Ajá. Ahora, como todo es contra mí, porque en las redes sociales la gente empezó a despotrincar precisamente el tema político, lo escalaron. Es una investigación muy seria, porque aquí lo que está en riesgo es la seguridad y la credibilidad del programa de vacunación. Ahora, esto es muy importante porque si no la gente va a decir, híjole, si me vacunaste o no me vacunaste. Hay un protocolo muy claro que deben de enseñar la ampolleta, mostrarte el líquido, ahora sí, literal, cuando te la meten y cuando te la sacan, decir que ya está vacía y tirar la jeringa. O sea, ese protocolo es básico precisamente y es lo que hay que recuperar, no perdernos en que si fue la CIA, en que si fue James Bond, que fue la KGB. Lo que pasa es que después de lo que dijo, vamos a escuchar, Epigmenio Ibarra, el impresentable propagandista de la 4T, sugirió en un tuit que la CIA está detrás de un montaje para perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Amigo, y Hugo López Gatell, ¿qué crees? ¿Desmintió a Epigmenio y a su jefe de la República o no? ¿Qué dijo? A ver. Dependiendo, ¿cuándo tendríamos respuesta de esta situación? Pues lo más pronto posible. Vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación o qué tan... Y efectivamente, como señaló el presidente, no tenemos ninguna hipótesis desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas a mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales. Por todo, y lo vamos a hacer lo más pronto posible. ¿Cómo ves, amigo, al señor Gatell? Pues mira, no se metió a pelear directamente con su jefe. Dijo, hay hipótesis, pero dejó abierta la puerta
de que se va a investigar y se va a saber si fue pues error humano o hay tipo de ramificaciones o si están medidos los malditos servicios de mismo contra la cuarta transformación. El caso es que se ve un absoluto desorden y falta de planeación en tema. Vamos a seguir con el tema de la vacunación. Traemos al tema del outsourcing después de un corte aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues regresamos a internet. Ricardo Rivera, Fitch ya dijo el altísimo riesgo de impago de Pemex. Sí, pues ya lo tienen a nivel de basura, ¿no? Ahí tenemos que ya los bonos, pues pues están esperando a ver. De hecho, es uno de los motivos del mayor endeudamiento externo, porque el costo del financiamiento ha subido. El costo del financiamiento para Pemex por esta. Está pagando Pemex de tasa por sus papeles 8%, ¿no? 7.5, ponderado con 7.5% en dólares, ¿no? O sea, es una barbaridad. Si la tasa de interés en dólares está en 0.5, pues deja ver el tamaño animal que te la están dejando Cayetano Frías. Pues nomás, nomás 7 puntos, amigo. Ajá, ahora sí, 7 puntos, pero ¿en dónde? En la jeta, man. A Mauri Serrano, ¿quién será la rubia que salió del cuarto de baño de la Ah, no, pues es mi mujer, chinga, pues ¿qué creen? Digo, por un rato, pues, mujer. Félix Telmo Ceballos, vacunas con aire. Rubén Ramos, saludos al chicote y mantequilla. Aprovecharán por fin los aerogeneradores, por lo menos para llenar jeringas de aire. Bueno. Ándale, sí. Pues sí, es que sabes que eso fue lo que hizo enchilar al presidente. El señor Jesús Ramírez, que es el bobocero de la presidencia, se la pasa cilindrando todo el día al presidente. Es como Grima, ¿te acuerdas de este capítulo del Señor de los Anillos? Sí. En el que el señor Herold, que era ahí de los Lingas, el lengua de serpiente, escuchando todo el tiempo. Así me imagino que ahora sí que le anda soplando a la orejita al presidente. ¡Qué barbaridad! Y diciéndole, ¡qué barbaridad! Sí, no, está echando muchas cosas que no son ciertas. Ari Loe, David Hurtado, saludos a la mejor mañanera, gracias. Miguel Martínez desde Oaxaca, José Manuel González Ochoa, César Augusto Minguet, Gerardo Enrique González Granillo, Leti Velázquez, ya me vacunaron, espero no sea falsa. No, 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 Leti, felicidades. Javier Piñón, Héctor Mancera, Alma Lilian, gracias. Nos vemos, seguimos en la tele. Amigo, fíjate que no lo digo nada más al aire, esta falta de planeación en tema de vacunación, hoy fue martes de la salud y por eso hemos tratado tanto este tema. Fíjate, yo creo que se refleja mucho en estos comentarios que también hizo el presidente de la República hoy, donde habla incluso de cuestiones, pues casi casi estamos esperando para que nos ayuden en vez de una planeación. Mira, fíjate lo que dijo. A ver. La preocupación de un rebrote, el que vengan por Semana Santa, pensamos que no va a ser lo mismo porque no tiene ya el mismo efecto la pandemia, eso lo deseamos, además que nos podemos equivocar. Nos equivocamos, ¿eh? Cometemos errores, porque la perfección del creador, ese no se equivoca. Los humanos sí. Sí cometemos errores. Entonces, pensamos que vamos
a mantener la pandemia controlada, que no haya rebrote y avanzar en la vacuna. Ahora sí que si Dios quiere, mi querido amigo. Pues si Dios quiere, entonces estamos en el plan divino. Plan divino, pues no lo debemos de interferir, punto, así, y basta con que esperemos la venida del Señor. Yo sé que te estás esperando. No, es que mira, hay que ser serios. Si vamos a entrar a temas teológicos, hay que insistir. Serían los santos patrones de la iglesia. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Pues claro, o sea, para eso nos dio habilidad para todos los, y con respeto a toda la gente que tiene estas creencias, por eso la racionalidad y la capacidad de libre albedrío es fundamental en el orden divino, si vamos a hablar de eso. Pero lo que no se vale es pues esperar a Dios, ahora sí, a ver qué nos pasa. Oye, amigo, aquí el problema, insisto, es que se ha generado un mercado negro. Ese es el riesgo, ya lo vimos en el caso de Campeche, ya lo vimos casos de empresarios que están buscando solucionar y caen en las garras de traficantes de material apócrifo, que están ligados con el crimen organizado, pero está realmente de que lo que están haciendo es que en estas unidades de vacunación, algunos malandros fingen la vacuna para después guardarla y después comerciarla. Los mercados negros siempre surgen cuando hay una extrema regulación sobre un producto altamente demandado. Ahí no hay plan divino, esa es acción de los seres humanos. Sí, amigo, y sobre todo una centralización, como lo está tratando de hacer el gobierno mexicano, que en lugar de ayudarse de otras posibilidades como redes privadas de distribución, farmacias, hospitales, pues lo hace directamente él. Ahí está el riesgo. Y bueno, mañana platicaremos de que ni siquiera el presidente tiene certeza de si se vacuna o no. Es la tercera vez que cambia de versión. Mañana va a decir otra vez que no se va a vacunar, pero ya van tres veces que cambia su versión. Bueno, ayer, amigo, tuvo lugar una reunión del presidente con empresarios y líderes sindicales. Se anunció un acuerdo, y veremos aquí las notas de prensa, sobre el tema del outsourcing. Básicamente hay arreglos, se pusieron de acuerdo. El outsourcing no desaparece completamente, aunque queda limitado a ciertas actividades secundarias o actividades no esenciales de las empresas, amigo. Así es, pero mira, primero, lo primero, hasta que no salga en el diario oficial, le pueden cambiar cosas. Tú acuérdate que aquí muchas cosas se hacen, muchos proyectos de gobierno, onda chimurrufia. Ahora sí que, así como se dice una cosa, se hace otra, pero mira, el punto final al outsourcing es como se venía generando, que permitía que básicamente toda una empresa no tuviera personal y todo lo tercero. ¿Quiénes son los que de alguna manera entran en mayores problemas? Porque hay que verlo así, esto fue una pieza de negociación. Van a ser las empresas del sector automotriz y las empresas shelters, que les llaman, para las maquiladoras de exportación. Ahí vamos a ver un golpe muy fuerte, precisamente porque las unidades de producción de la industria automotriz o de la maquiladora requieren áreas muy específicas de contrato y no pueden tener solamente el 25% de su personal bajo la figura de outsourcing. Y en el momento en que los tengan que sindicalizar o meterlos dentro de la empresa, el costo puede ser tan alto que no lo vayan a poder pagar. Y eso incluso le puede ocurrir al mismo gobierno. Imagínate, ¿cuántos trabajadores tiene de outsourcing el gobierno, amigo? No, bueno, tan solo Palacio Nacional, todo el personal de limpieza que se encargaba de tener en buen estado ese, pues eran personal de outsourcing. Ahora, imagínate meter a todo el personal que tienen en tercerización, los vigilantes, que también muchos son del sector privado en las entradas de las dependencias federales, gente que tienen que contratar para servicios de informática, que los tengan que meter a la nómina de gobierno, pues no va a haber lana que alcance, ¿eh? O sea, oye, amigo, perdóname que te interrumpa, los empresarios quedaron más o menos conformes hasta ahorita de este arreglo, da la impresión. Más
o menos. Yo diría que más o menos. Hay un punto en el que están, creo que es muy importante, y ese o que no lo vayan a cambiar. El punto está en que, por ejemplo, la empresa El Patito S.A. puede tener la empresa El Patito B.S.A. para que le preste los servicios a sí misma. Es decir, el insourcing es factible en esta figura, lo cual le contribuye mucho a estas empresas, las insourcing, para subcontratar por otro lado y venderle el servicio a la empresa madre. Entonces, esa figura es positiva, se logró mantener porque la querían desaparecer. Sin embargo, repito, en el caso de la industria automotriz, maquiladoras, esto puede ser problemático, muy problemático. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto. Diversas reacciones, un comunicado a la del CCE, otro del Coparmex. En fin, creo que quedaron bastante. Ahí está el del CCE. Vamos, la ampliación en la reunión en la que participaron. Pues hay un acuerdo, pues básicamente sobre lo que dices tú, amigo. Vamos a ver esto hasta que sea una ley ya publicada. Y bueno, ya para irnos, amigo, amplía, vamos a ver la nota del SAT. Amplía el SAT el plazo para que las personas físicas presentemos nuestra declaración fiscal correspondiente al ejercicio 2020. Originalmente el plazo era nada más este mes de abril y lo amplían hasta mayo. Se esperan 7 millones. Bueno, mira, qué bien el SAT está sensible a la circunstancia de 2020 y principios de 2021, que ha sido muy difícil, y no todas las empresas, no todas las personas físicas han tenido la posibilidad, primero, de hacer la información de sus reportes mensuales, pero tampoco ha tenido la posibilidad de redocumentar o documentar todos sus gastos y todos sus ingresos. Algunas personas perdieron el ingreso y este periodo sirve para hacerlo más, sobre todo, pues si hay saldos a favor, cobrarlos. Y si tienes saldo a pagar, pues pagarlo a tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí está, amigo. Nos vemos mañana. Mañana seguirás por allá. Mañana. Y para tener el gusto, como siempre, hacer el programa juntos, Mauricio. Así será. Hasta mañana, nos vemos.